bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En la muestra de Armstrong conocimos el nuevo banderillero de bajo costo que presentó la gente de Verion. Estuvimos con los amigos de DIE conversando sobre el sistema Windseeker montado en un botalón de fibra de carbono. Con la gente de Linta Manfredi nos interiorizamos sobre la próxima jornada de actualización de drones en la ciudad de Salta. En Agroactiva estuvimos con los amigos de Verion, quienes en el stand de SR presentaban sus diferentes equipos y soluciones para pulverización, siembra y fertilización basados en su ya probada computadora Vicom. Con ellos conversamos sobre las funcionalidades de este equipo, que además incorpora piloto automático hidráulico o eléctrico, y sobre el nuevo banderillero de bajo costo lanzado en la muestra para utilizarse en diferentes labores que requieran guía y mapeo. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Walter Ceballos, soy de la firma Verion. Estamos en Agroactiva, trabajando con nuestros partners, en este caso con la firma SR, presentando nuestra línea de productos. Como ya saben, Verion se dedica a la agricultura de precisión hace muchos años. Trabajamos con la siembra variable, con la fertilización variable, con pulverización, con pilotos automáticos. Como siempre, el mercado nos viene acompañando hace muchos años y podemos seguir desarrollando nuestros productos en la industria nacional, que es lo más importante, ¿no? Ya hace muchos años que los productos se exportan a Brasil, a Colombia, a Centroamérica, donde tenemos nuestras sedes, en São Paulo y en Bogotá. Trabajando siempre, innovando y tratando de dar siempre un pasito más en esto de tecnificar la maquinaria agrícola. Nuestro principal equipo, que es la Vicom, es una agrocomputadora que tiene distintas soluciones, todas integradas en un mismo equipo. Podemos encontrar control electrónico para motores de dosificación, como pueden ser en siembra, en fertilización. La fertilización puede ser sólida o líquida. También la misma Vicom maneja todo lo que sea válvulas referente a la pulverización, con entrada de caudalímetro, con piloto automático incorporado. Uno de nuestros mejores productos es la integración en una misma pantalla del control de la pulverización con el piloto automático hidráulico. Luego tenemos la opción de instalar la misma Vicom el piloto eléctrico, lo que es una comodidad, una facilidad para el productor para desmontar en un equipo y montarlo en otro, ¿sí? Eso da cierta facilidad de montaje y desmontaje. Por supuesto que también tenemos monitoreo de siembra, que también está integrado en la misma computadora, ¿sí? Para siembra, por supuesto, el piloto automático, ¿sí? La Vicom, la verdad que es nuestro mejor equipo, porque integra todas las soluciones que el productor necesita, ya sea en siembra, en pulverización y en fertilización. En siembra tenemos la posibilidad de controlar la dosis variable, inclusive es en hacer drill, controlar las turbinas, también nivel de tolvas y monitoreo, ¿sí? Ya sea para semilla o fertilizante. Podemos manejar hasta 8 motores hidráulicos en simultáneos e independientes. En las sembradoras es importante destacar que el control puede ser tanto para semilla como para fertilización, de manera simultánea e independiente, teniendo también el adicional del corte por secciones automáticos con el adicional de embragues eléctricos, ¿sí? Por lo tanto, uno puede generar un ahorro de insumos importante pudiendo controlar motores hidráulicos y embragues eléctricos de manera simultánea. En el caso de las fertilizadoras, la solución que se está ofreciendo es en el mismo kit, con la Vicom,
el banderillero, ¿sí?, para aplicar al voleo, con el control de la dosis de la cinta a través de un motor hidráulico, celdas de carga, las cuales se conectan directamente al equipo, dándole al productor el peso inmediato de lo que tiene en tolva, y el control de los platos, de manera hidráulica de ser necesario, ¿sí? Esto genera una automatización integral en la fertilizadora, ¿sí? Y si el productor lo decide, se puede adicionar de manera escalable el piloto automático, eléctrico o hidráulico. Y en este caso tenemos el lanzamiento para la feria. Se trata de un banderillero, ¿sí?, con guía virtual, el cual tiene un precio de lanzamiento muy, muy económico. Es una pantalla de 7 pulgadas, touchscreen color, con memoria SD incorporada, lo cual genera registro del trabajo. Luego podemos generar reportes de trabajo, como para saber la velocidad que se trabajó, a qué hora se empezó, a qué hora se terminó. Esto es importante también para trabajos nocturnos y ver el cumplimiento del trabajo. Es un equipo robusto con IP67 de protección, porque si se moja o si le cae una garúa, una pequeña lluvia, no le pasa nada. Resiste al polvo y a las inclemencias del tiempo. Tiene también una protección para el sol, en el caso de que trabaje justamente con tractores descabinados, ¿no? En cuanto a las señales de corrección, tenemos una amplia gama de opciones. Podemos trabajar con antenas que son submétricas, luego trabajando con antenas de precisión, por ejemplo, para pulverización o fertilización, que rondan los 10 a 15 centímetros. Tenemos la opción de las antenas, por ejemplo, para sembrar maíz, pagando una señal anual. Ya puede ser Omnistar o Terrastar, uno tiene una precisión de 2,5 centímetros. Y en el caso de que se requiera, por ejemplo, para los trabajos en caña de azúcar, donde hay surcados que se hacen año a año y hay que repetir el trabajo, pasando por el mismo lugar, con un error absoluto de 2 centímetros, la opción es la RTK, sin duda. El próximo martes 27 de junio, en el Salón del Copaipa, en la ciudad de Salta, se llevará a cabo una jornada de actualización técnica de drones organizada por el INTA. Entrada libre y gratuita. Gestión de precisión. Capacitación con software libre. Procesamiento de información. Delimitación de ambientes. Monitoreo satelital de cultivos. Gestión de precisión. Agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. Fertec. Preservar lo bueno es muy bueno. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.